Hola, buenos días a todos. Gracias por conectarse a esta sesión del día de hoy. En unos 5 minutos vamos a estar iniciando. En la parte de preguntas y el chat, en la parte del Q&A, vamos a estar teniendo un intercambio de información con ustedes. La idea es que tengan este espacio a su disposición y de nuevo gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, gracias a los que se han conectado hasta ahora. En un par de minutos vamos a dar inicio con la sesión de hoy. Les pido por favor validar en la sesión del chat y del Q&A, donde estaremos conversando con ustedes o respondiendo sus preguntas al finalizar la sesión. En unos minutos vamos a iniciar.
Si gustan, nos pueden ir indicando a través de la sesión de preguntas desde qué países nos escuchan, desde dónde se están conectando, para que nuestro presentador el día de hoy pueda tener un poco una guía más clara de nuestra audiencia. Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio con la sesión del webinar de hoy, aspectos claves de la empleabilidad y la versatilidad de tu proyección de carrera. El día de hoy nos acompaña Rodrigo Monroy, que es MBA de Incae Business School, máster en Dirección Estratégica de las Tecnologías de la Información. De hecho, quería contarles que Rodrigo tiene más de 10 años de experiencia gerencial y amplia trayectoria en la gestión de la comunicación y el establecimiento de relaciones estratégicas para ejecutivos en Latinoamérica. Rodrigo se ha caracterizado por identificar talentosos potenciales para elevar el rumbo de las organizaciones, cerrando brechas en la organización. Incluso Rodrigo se ha caracterizado por buscar soluciones efectivas por medio de la implementación de factores claves para la digitalización y optimización de procesos que contribuyan a la toma de las decisiones efectivas. De hecho, en los últimos 4 años ha tenido a cargo el mentoring y el coaching en desarrollo de carrera y la ruta de empleabilidad de más de 500 incaístas, tanto para su recolocación laboral como para su transición ejecutiva. Entonces, creo que hoy es un buen espacio para poder escuchar a Rodrigo y pues compartir con él algunas inquietudes que tengamos en este momento. De parte del equipo de admisiones, nos acompaña Alejandra Monterrosa, que es coordinadora para el equipo de admisiones del EMBA, que nos estará apoyando con la sesión de Q&A y el chat que tenemos habilitado para ustedes. Y estaré yo acompañándonos en esta sesión como moderadora, que soy gerente de admisiones del Executive MBA. Pues les agradecemos el espacio, esperamos sea de gran aporte para ustedes y pues sin más preámbulos, adelante Rodrigo. Gracias, gracias, Sire. Bueno, buenos días a todos. Todos y todas las pude leer ahí, que están desde Costa Rica, desde Guatemala, desde Honduras, desde México, Argentina, inclusive desde el sur, desde Perú y Ecuador. Bueno, les mando un gran saludo, un gran abrazo. Espero se encuentren muy bien, tanto ustedes como sus familias. Hoy vamos a hablar un tema que en esta coyuntura ha ido tomando fuerza, ¿no? Es el tema de la empleabilidad. Y junto con Irene y el equipo de Educación Ejecutiva hemos visto pertinente el poder conversar de este tipo de temas con ustedes para que podamos ver lo que significa los aspectos claves, ¿no?, de la empleabilidad y la versatilidad. ¿Qué significa ser una persona versátil? Es básicamente responder ante diferentes desafíos, ¿no?, y adaptarse a todo tipo de contextos. En esta coyuntura del COVID-19 es un desafío muy grande que todos estamos teniendo, tanto a nivel personal, puede ser emocional, profesional o inclusive familiar, y las empresas, ¿no? Las empresas están pasando por un reto importantísimo y esa capacidad de transformación es la que va a dividir a aquellos que puedan triunfar y aquellos que no. Es por eso que la versatilidad al momento de la empleabilidad es considerada como un gran valor, ¿no? A un gran valor en el momento de la contratación,
lo pueden haber escuchado como gestión de cambio, gestión de tiempo, resiliencia. O sea, ser versátil tiene esos diferentes tipos de facetas. ¿Cuáles son los aspectos claves de la empleabilidad, ¿no? Y vamos a entrar directo a lo que venían, directo a lo que estábamos esperando en esta conversación. Pero antes de ver los aspectos claves y que tiene todo un framework por atrás, vamos a definir qué es la empleabilidad, ¿no? La empleabilidad es la capacidad de adaptar nuestro perfil, competencias, conocimientos, habilidades, no solamente para encontrar un empleo, ¿no? Sino tal vez para hacer esa transición ejecutiva, que es la que estamos buscando ahora, o ese cambio de carrera como tal. Entonces, vamos a empezar con una breve pregunta. Acá, Ale o Ire, si pueden lanzar la primera de la presentación, en la que quisiera escucharlos, es cómo ustedes definen el éxito en su carrera profesional. Ahí tienen 5 opciones, ¿no? Estas opciones han salido con base en la experiencia que hemos tenido asesorando a incaístas y también a otro tipo de profesionales que están buscando ese reskilling o upskilling. Entonces, vamos a ver en qué segmento estamos, ¿no? Por lo menos nuestra audiencia, que ya vamos alrededor de unas 200 personas. Ok, excelente, ¿no? Sí, vamos como 7, 19, nos faltan unas cuantas más. Y vemos que va tomando fuerza, como si estuvieran compitiendo, el de asegurar su horizonte profesional de 5 a 10 años, ¿no? Segundo lugar es una mejor relevante en la posición y salario, ¿sí? Posiblemente muchos estén buscando en este momento esa transición ejecutiva, cambio de país, sí, debido al COVID. Pero sí, totalmente, ¿no? Asegurar mi horizonte profesional de 5 a 10 años. Y, ¿ok? Entonces, efectivamente, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora. Así que, como les comentaba, lo que hemos encontrado en más de 500 másters, MBAs y profesionales es esos 5 puntos, ¿no? ¿Y a qué se debe este de asegurar mi horizonte? Lo que sí hemos encontrado y la data nos ha dado esto es que liderar divisiones y departamentos en multinacionales es algo que va constantemente saliendo como insight en nuestros análisis que permitan asegurar de 5 a 10 años. Tal vez por la robustez, tal vez por los años de antigüedad, ¿no? Y si no son multinacionales, en los países las empresas más grandes como tal. Bueno, entonces vamos a empezar. Primero, con una evaluación de criterio, ¿cómo podemos llegar a asegurar ese horizonte profesional? ¿O cómo podemos encontrar el mejor posible trabajo o esa mejora relevante de posición? O inclusive para aquellos que estén buscando cómo encontrar este empleo. Vamos a ver el tema de un análisis de criterio. Perdón, un segundo. Okay. Son 4 fases importantes que nosotros hemos encontrado y que hemos ido elaborando como un framework, ¿no? Y más adelante inclusive hemos denominado este framework de una manera muy especial, en la cual entra lo que es el self-assessment o el autoconocimiento, para después tener esas asesorías con asesores de empleabilidad, expertos en el tema. Bueno, en la red, en todo lo que he estado viendo, han salido un montón de personas que los pueden asesorar en temas de empleabilidad o que los pueden ayudar a encontrar empleo y demás. Al igual que todo, hay que evaluar las fuentes de información, el ver su background, a dónde están, o sea, a quiénes están dando este tipo de asesoría, si es en el nivel jerárquico en el que estoy buscando, ¿no? Y después de haber pasado por estas distintas fases, ya entra el autodesarrollo, ¿no? El autodesarrollo en el que ustedes ya van a ser capaces de poder hacer toda esta transición de trabajo, transición ejecutiva, búsqueda de cambio laboral, mejora salarial, mejora jerárquica dentro de las empresas, porque ya van a tener esas herramientas de empleabilidad. Acordémonos que la empleabilidad no solamente es buscar empleo, sino que te encuentren empleable, que vean ese set de skills único que tú tienes en la empresa y que le puedes aportar para alcanzar sus objetivos tácticos como estratégicos.
Entonces, tenemos que ver cuatro puntos específicos, las competencias de empleabilidad, cuáles son, las vamos a ver. Nosotros hemos trabajado con base en lo que tanto Conferry ha ido viendo en su libro FYI de 38 competencias, la hemos dividido en 16, nos hemos apoyado también de lo que mencionaba LinkedIn, nos hemos apoyado también lo que decía Gartner, Adecco de España, y hemos encontrado cuatro clústeres de 16 competencias. Claramente acá tenemos que ver a conversar acerca de ese career mapping. No lo vamos a poder hablar uno a uno con todos ustedes, pero sí es importante que más adelante, cuando ustedes estén planteando esta estrategia, puedan ver este asesor. Un asesor, así como un mentor, es importantísimo en este momento, ya sea para esa transición o ya sea para ese encuentro de mejora laboral. Por eso es que les menciono acá que es un employability advisor en un tema de coaching y en un tema de mentoring. Este asesor de empleabilidad no solamente tiene que ser coach, también tiene que ser capaz de dar consejos, también tiene que ser capaz de dar esos tips de acción, esos call to action, y ahí está el mentoring, ¿no? Que es muy diferente a un coaching. Luego hay una estrategia, un tracking strategy y execution de los career paths. Cada uno de ustedes tendría que generar este career path para ver su crecimiento de 3, 5 a 10 años. Y finalmente, algo importantísimo es la flexibilidad cognitiva, ¿no? Que está en lo que es la agilidad de aprendizaje. Hemos desarrollado lo que es el framework SPEL, ¿no? SPEL, la palabra en inglés puede estar caracterizada como una característica de algo, un símbolo, o también expresar las palabras en una correcta secuencia. Y al decir secuencia es que tienen que ir pasando de fase en fase, de manera sistemática. Entonces, hemos encontrado este framework que nos ha estado funcionando en lo que es SPEL. Entonces, empieza con un self-assessment. Nos hacemos un análisis crítico acerca de cuáles son los skills de las personas, de nosotros, ¿no? People skills. ¿Cuál es el propósito que tenemos? Y posiblemente, ¿cuáles son los problemas a los cuales vamos a estar enfrentándonos? Entra importantísimo y en el medio el Employability Advisor. Es importante. Hemos visto que la diferencia es totalmente marcada entre aquellos que reciben una asesoría con un asesor de empleabilidad adecuado y que tengan las credenciales, versus otros que no, y versus aquellos que no lo reciben. ¿Para qué? Para poder aterrizar en tu trabajo ideal, ¿no? Ahí está el Landing Your Dream Job, hay una serie de fases. Hoy vamos a ver lo que es un poco acerca de las personas, vamos a ver un poco acerca de la estrategia del Landing Your Dream Job y la agilidad de aprendizaje, que creo que es importantísimo que todos nos llevemos en esta sesión. Porque con base en estos pequeños tips que les vamos a dar en este webinar que ya he preparado, van a poder ir ejecutando poco a poco algunos de estos tips, y eso es lo que yo espero que salgamos de esta sesión. Empecemos con lo que es People Skills. Bueno, el People Skills no es solamente el hacerse la pregunta, de decir en qué soy realmente bueno o en qué tengo fortalezas, ¿no? Hay una frase que menciona que la vida es un hoja en blanco, y esto es al igual que tu identidad laboral. Tú decides qué escribir, tú decides qué poner en tu LinkedIn, tú decides qué poner en tu CV, qué skill set estás mostrando. Pero para eso es muy importante hacer este self-assessment, ¿no? Este autoconocimiento para poder conocer tus habilidades, tus oportunidades, tus fortalezas, tus debilidades, tus amenazas, básicamente un FODA personal. Y a partir de acá, ir definiendo ese career mapping, ese mapa estratégico que tú visualizas de 3 a 5 años. O vamos a llamarlo en el cortísimo plazo, a 3 meses, que también es posible, ¿no? Para entrar en una determinada industria, en una determinada área o haciendo algún tipo de función específica. Para esto necesitamos saber cuáles son las competencias de empleabilidad que tenemos o cuáles debemos desarrollar, ¿no? Como les mencionaba, vamos a ver más adelante las 16 competencias de empleabilidad que las hemos visto y la agilidad de aprendizaje. ¿Por qué están juntas estas dos? Porque acá vamos a encontrar que algunos tienen una habilidad más desarrollada que otra y la necesitan calibrar.
o en otra realmente la necesita añadir a su set de skills. Estos skills de empleabilidad son también los soft skills, ¿sí? Totalmente. Pero están mucho más segmentados y que están apoyando a lo que las empresas buscan hoy en día. Entonces, son 16, las vemos más adelante. ¿Para qué hacemos todo este self-assessment y ver qué tipo de empleabilidades, de competencias de empleabilidad tenemos? Es para poder tener un perfil profesional fuerte, ¿no? Tanto en su hoja de vida, en las redes sociales como LinkedIn, y de acuerdo a los intereses de carrera que cada uno de ustedes. En todas las sesiones, en las mentorías, en los coaches que he estado dando a los incaístas en particular, es que podamos construir un auténtico y sólido perfil profesional. Y este perfil profesional tiene que estar muy de la mano con un storytelling, ¿no? Un storytelling line quiere decir que tú sabes en qué momento has adquirido esas habilidades, en qué momento de tu vida profesional has adquirido esas habilidades, y eres capaz de decirles al empleador o al gerente o al director o al otro jefe cómo las vas a aplicar para alcanzar esos objetivos tácticos como estratégicos. Y para esto existen diferentes tipos de herramientas como armar párrafos basados en los ethos, patos, logos, una estructura, o la metodología STAR, que es la situación, tarea, acción y resultado. ¿A qué lleva esto? A que los profesionales ya entiendan y desarrollen también su network para alcanzar este career success. Más del 70% de los landing jobs, de los landing dream jobs, se deben a referencias. Y estas referencias son gracias a las redes que han ido cultivando, ¿no? Tenemos lo que es las llamadas en frío, los 4 grados de empleabilidad, los contactos de oportunidad. Entonces, es positivo que vayan viendo que tiene una estructura para alcanzar este career success, para alcanzar esa versatilidad. ¿Cuál es el propósito de las personas? ¿O cuál es el propósito, vamos a llamarlo, de las organizaciones que al final están llenas de personas? ¿Cuál es el valor de mercado que te da como profesional? Bueno, tenemos 2 tipos de capital. Para aquellos que entendidos en lo que es capital intelectual, pueden ver ahí una relación. Y esto se va también hacia la empleabilidad, que es capital estructural y capital humano. ¿Qué es el capital estructural dentro de nosotros? Bueno, son los conocimientos adquiridos dentro de una organización. Muchos de ustedes, si están buscando de 5 a 10 años, posiblemente ya tienen esta experiencia profesional ganada en otro tipo de organizaciones. Acá tienen ese know-how específico de esa industria, específico del área y específicamente de la posición en la que ustedes tienen. Entonces, tienen posiblemente un capital financiero, que es el know-how de cómo generar mayor capital y valor para los accionistas. El capital de proceso, cómo añades valor a través de diferentes actividades que tú realizas desde tu posición. El capital de innovación, cómo mantienes el éxito a largo plazo a través del desarrollo de nuevos productos. Y el capital de clientes, cómo fidelizas, cómo eres capaz de formar equipos de alto desempeño. ¿Para qué? Para que seas exitoso en tu posición o hayas sido exitoso en tu posición y puedas cumplir una vez más objetivos tácticos, objetivos estratégicos. Si me vean repitiendo estos 2 nombres, es importantísimo. ¿Por qué? Porque las empresas los contratan para ese cortísimo plazo, para que ustedes puedan alcanzar estos objetivos tácticos y estos objetivos estratégicos. Pero no nos olvidemos del capital humano. El capital humano son los conocimientos y habilidades, actitudes de las personas que componen una organización. Esa es la definición como tal de capital humano, ¿no? El capital organizacional es el know-how específico de las posiciones que ustedes han desempeñado, ¿no? Cada uno de ustedes tiene un know-how específico de la posición en la cual ha estado. Nadie más lo tiene. Bueno, posiblemente la persona que lo está sustituyendo, pero ha estado en otro momento de la empresa, en otra coyuntura, con otros compañeros, con otros jefes, con otros líderes. Entonces, la organización, el capital organizacional es totalmente diferente y es ahí donde tenemos que distinguir. Y acompañado a eso está el capital de conocimiento, que es adquirido en las universidades, en las MOOCs, en las escuelas de negocio, en otras fuentes de conocimiento. Y dependiendo dónde ustedes han elegido
hacer crecer este capital de conocimiento es también donde se marca la diferencia. Porque claramente una capacitación dada en una universidad que rankea en los mejores rankings es muy diferente a aquella que no. Eso está clarísimo. Y vamos a entrar al último P. ¿Cuáles son los problemas? Esto ya lo había compartido en LinkedIn. Los problemas a los cuales nos estamos enfrentando ahora es que, sí, los empleadores se están volviendo más demandantes en sus necesidades de competencia. ¿Okay? De las competencias de lo que veíamos antes de las personas, ¿no? ¿Qué tipos de competencias van a traer hoy a la empresa para resolver los problemas que tenemos ahora, ¿no? De parte de nosotros, o de parte de los job seekers, o de parte de las personas que están buscando esa transición, tenemos una percepción negativa de lo que, cómo está el mercado, y no es así, ¿no? Mira, les digo que por día nosotros estamos publicando más de 15 a 20 oportunidades nuevas de empleo en pandemia, ¿no? Y se estaba repitiendo así. Posiblemente hemos tenido ahí un freno en el cual publicábamos de 5 a 10, pero ahora ya estamos de 15 a 20 diario y nos va, y bueno, y las empresas se están volviendo a contactarnos para buscar ese talento. De parte también de los que buscan trabajo, no existe ese sentido de urgencia o ese sentido de importancia. Bueno, ustedes posiblemente sean la diferencia, ya que están acá en este webinar. Pero la gran parte de las personas no sienten esa urgencia de poder capacitarse, de poder hacer ese upskilling, ese reskilling, o ver cuáles son sus competencias de empleabilidad para poder seguir escalando en el tema de la estructura corporativa o hacer ese cambio de área o inclusive emprender. Y no se sienten tan preparados, y es por eso que estamos acá en el siguiente paso, ¿no? Para ver cómo nosotros podemos destacar en este mundo competitivo, ¿no? Y sí, hay un impacto económico, hay un impacto a nivel de empleabilidad, sí, porque se han visto un poco frenados los índices de empleabilidad a nivel mundial, no solamente a nivel Latinoamérica, no solamente a nivel Costa Rica, Guatemala, Bolivia, Argentina y demás, sí. Bueno, dado, puede ser que en otro país, macroeconómicamente hablando, puede que exista ya algo mucho más marcado, pero en general están estancados en este momento los índices de empleabilidad, pero están empezando a levantarse de manera muy fuerte. Esas son las tres P's, ¿no? Las tres P's dentro de la metodología SPEL que les decía. Vamos a entrar un poco a hablar acerca de las competencias de empleabilidad, ¿no? ¿Qué es una competencia primero? Bueno, una competencia como tal es observable, es medible, son habilidades que se han terminado volviendo competencias en un ambiente de trabajo, ¿no? Y es lo que mencionábamos en ese capital organizacional, ¿no? ¿Qué tipo de skill set yo me llevo de cada uno de los trabajos que he estado? ¿Qué tipo de skill set me llevo de cada uno de los conocimientos a los cuales yo he estado enfrente, ¿no? Entonces, sí, para determinar cómo hacemos nuestros trabajos es cómo determinamos y cómo cumplimos estas metas, estos goals, para alcanzar estos objetivos tácticos y estos objetivos estratégicos. Vamos a hacer una pequeña simulación en lo que son los employability skills que hemos visto. Y acá me gustaría que Alejandra o Irene nos pongan la segunda pregunta acerca de cuáles son las competencias blandas que usted considera de mayor relevancia para el mercado post-COVID. Estas son algunas de las 16 que nosotros hemos encontrado y que a las empresas les está funcionando mucho acerca del momento de contratar a personas con los skills técnicos claramente, pero también con los soft skills que su empresa necesita. Totalmente, la gestión del cambio es algo que va acompañado de la gestión de crisis. Las habilidades digitales en esta época es fundamental. María, más adelante, al final de la presentación, tenemos un buen espacio para poder hacer las preguntas. Si no, las puedes poner en lo que es el chat y ahí tanto
Irene como Alejandra las pueden ir fácilmente resolviendo. Bueno, sí, gestión del cambio y habilidades digitales. Bueno, buenísimo. Habilidades digitales es algo que está impactando totalmente y la gestión del cambio. Estas habilidades digitales son las y competencias, lo vamos a ver, ¿sí? No es casualidad que hayan salido ahora. Como diría uno de los asesores excelentes de empleabilidad que conozco es, no me sorprendes. Y aquí vamos a hacer una breve simulación. Este es el clúster de pensamiento, son los cuatro competencias de empleabilidad, cuatro skills. ¿Por qué lo estoy llamando skills? Todavía habilidades, porque como les decía, ¿no? De habilidad a competencia tiene que estar comprobado. Lo vamos a llamar como skills inicialmente para esta fase. Está el pensamiento estratégico, pensamiento analítico, pensamiento global, pensamiento crítico. En el clúster de personas, liderazgo, trabajo en equipo, habilidades interpersonales, negociación. En el clúster de resultados, lo pueden ver, habilidades de emprendedor. Acá está el tema de habilidades digitales, cómo están relacionados resultados, está el tema analítico. Y la gestión del cambio no está ni en pensamiento de persona resultados, sino está en el ser, en el autoconocimiento, en la autogestión, cómo me gestiono dentro de lo que es mi habilidad profesional para seguir automotivado, para tener esa inteligencia emocional bastante desarrollada, el que me pueda comunicar de manera hábil con diferentes tipos de audiencias y que pueda ser versátil. Acuérdense, la versatilidad está en estos tres. Y al hacer el análisis, vemos cómo puede empezar en este tipo. Sí, déjenme ver. Ok. Vamos a ver si nos funciona la simulación. Bueno, ahí van viendo cómo sube, cómo baja, cómo va terminando. Y cómo hemos encontrado. Y esta es data que nos ha arrojado estos incaístas, estas personas que hemos ido asesorando. Cómo tanto el clúster de resultados como el clúster de ser, donde ustedes han identificado hábilmente las habilidades digitales y gestión de cambio, es lo que las empresas están buscando y es donde los profesionales se están capacitando, ¿no? Entonces, la data nos dice eso. Ustedes nos acaban de decir, entonces, si hace un buen match. Y esa es una también de las habilidades que puedan dar opiniones, insights basados en data. Vamos a hablar para aquellos que están interesados en encontrar esos 5 a 10 años de seguridad laboral o aquellos que quieran pasarse al lado de finance. Y este es, una vez más, el caso INCAE. El caso INCAE, y hemos elegido solamente tres tipos de upskilling como tal, o reskilling en algunos de los casos. Y vamos a hablar del Executive Master in Finance, ¿no? ¿Qué es lo que entrega un máster? ¿Qué es lo que entrega una especialización? ¿Y qué es lo que puede entregar un programa corto? Por ejemplo, para aquellos que están interesados en el manejo de portafolio y selección de inversiones, ¿qué pueden esperar después de pasar este curso? En el INCAE, ¿sí? Y si están buscando otras, bueno, tienen que ver qué es lo que ofrece, que no es el caso ahora porque estamos viendo el caso de INCAE. ¿Y qué es lo que ofrece INCAE? Es que después de que pases este manejo de portafolio, vas a ser capaz, tu skill set va a ser que puedas realizar análisis de sensibilidad para evaluar cambios en la composición de inversiones. Llamémosle en un Citi, en un corporate back, o en un holding como JP o demás. O si estás en banca, puedes evaluar y aprovechar los impactos de la diversificación de cartera. Sí, puede ser en el BAC, puede ser en Davivienda, puede ser en Banco Guatemala, puede ser en Banco Visa, puede ser o en otro tipo de instituciones financieras, donde sí se manejan muy específicamente manejos de portafolio y selección financiera. Pero este es el skill set que tú vas a tener, que te da el knowledge capital. Si vas por la especialización de finanzas, bueno, no es tan específico
Sí, en algunos casos, pero aparte acá vamos a fortalecer tu capacidad analítica, ¿no? Esa capacidad analítica importantísimo en lo que veíamos en los skills de empleabilidad, en el poder tomar decisiones con base en data, ¿no? El behavioral finance puede estar acá, el poder aplicar modelos financieros, el desarrollar competencias para asesorías y consultorías en el campo de mercado de capitales. Y espero que me estén siguiendo la línea de que estos beneficios objetivos son los que las empresas buscan en muchos de los casos, ¿no? Buscamos un consultor para que nos brinde asesoría en el campo de mercado de capitales, bancas de inversión y valoración de empresas. Bueno, acá está la solución. Si tú quieres entrar, quieres tener ese backup de una institución fuerte que te enseñe este tipo de competencias, de habilidades, que le vas a invertir horas, le vas a invertir conocimiento, le vas a invertir network, ¿sí? Y estos dos involucran en el Master in Finance, ¿sí? El Master, como van a salir con ese nivel académico de una maestría, donde vas a poder manejar portafolios y selección de inversiones. Eres totalmente un especialista en finanzas, pero más allá de eso, esas habilidades de negocio y liderazgo para implementar iniciativas estratégicas en el área financiera. Entonces, para aquellos que estén buscando el direccionarse a poder manejar un departamento, una división, bueno, pueden empezar dependiendo de la especialización de finanzas, pero si ya sienten que el siguiente paso ya es la dirección, la gerencia, el Chief Financial Officer, consideren un Master in Finance si es que quieren dar ese salto como tal. Lo que te permite el upskilling o el reskilling o el apostar por una capacitación es que te puede brindar ese salto a la posición que tú estabas buscando o a esa estabilidad como tal. ¿Es la única manera? No. ¿Existen otras maneras? Sí. Posiblemente sea la más corta, tampoco, ¿no? ¿Existen otras maneras? Sí. Vamos a hablar para aquellos que estén buscando transformación digital. Ya más o menos han visto la estructura. ¿Y qué hemos elegido entre los más de 50 cursos que tiene el INCAE? Que vemos transformación digital e innovación en servicios financieros, ¿sí? Los servicios financieros están tomando una fuerza tanto a nivel de contratación como de empleabilidad. Sí, el tema de las fintech está empezando a golpear a muchos bancos y los bancos se quieren meter ese barco, pero hacerlo de manera interna, ¿no? Ese intrapreneurship. Entonces, el estudio de innovación de los servicios de la institución financiera es muy importante. Algunas de estas capacitaciones no solamente se las da en Costa Rica, sino que tienen alianzas con otras instituciones, como en España, como en Estados y diferentes tipos de lugares, ¿no? O si quieren ir para el tema de la productividad y crecimiento de los negocios y quieren entender lo que es el enfoque en Design Thinking, lo que es Design Thinking, lo que es Scrum, lo que es Agile, lo que es Lean, va muy de la mano el PMP, sí, pero es lo que está requiriendo el mercado. Totalmente es lo que está requiriendo el mercado, el que podamos ejecutar proyectos de manera muy, muy rápida en sprints, llevarlo al backlog, otra vez ejecutar el sprint, aprender sobre la iteración, ¿no? La iteración constante. ¿Y qué tiene todo esto? Bueno, claramente el Executive en Master in Marketing in Digital Transformation tiene todo esto adicional a lo que es marketing como tal, ¿no? El marketing, que ahora es mucho más digital, sin perder lo tradicional, tanto el inbound como el outbound. Nos vamos a ir a lo que es Business Transformation, ¿sí? Tenemos el Business Analytics. No voy a entrar en el detalle porque creo que cada uno de ustedes, si les interesa, van a empezar a verlo. Si quieren manejar proyectos de BI, la construcción de empresa guiada en datos es un curso ideal para ustedes. O el programa de alta gerencia, ¿no? Que involucra, sí, mucho de lo que es finance, marketing, business, negocio. Pero el programa de alta gerencia sí te permite generar esa transformación dentro de la empresa. Los otros sí en las áreas particulares, pero todavía acá basado en la data y basado en los conocimientos con la metodología de casos que tiene INCAE, puedes implementar transformaciones de maneras más ágiles, ¿no? Bueno, y para aquellos que estemos
más con 10, 15 años de experiencia y estamos pensando ya en lo que es el C-Level o el Management como tal, está el EMBA, ¿no? El Executive MBA. Para aquellos que quieran un curso un poco más corto, está el Senior Executive Program. O para las, aquellos que quieran ir mucho más segmentado y que ha creado el Women Executive Leadership Program, ¿no? Que ha tenido un boom importantísimo. En cada uno de estos programas, nosotros en todos los programas ya vamos teniendo un 50-50 de género. Es importante resaltarlo. Cada vez vamos encontrando esa equidad, tanto a nivel facultad como a nivel de participantes, ¿no? Y la diferencia entre lo que era marketing, business, transformation, lo que es finance, lo encuentran todo en lo que es un EMBA, ¿no? O en un MBA full time, dependiendo la edad en la que ustedes estén. Si están entre los 26 y 30, posiblemente al full time sea una buena decisión para hacer ese cambio o salto de carrera. Si están más allá de eso y que ya tienen esa seguridad en su empresa, un EMBA o este tipo de programas son los que más se pueden adecuar al ritmo de vida que ustedes tienen, ¿no? Este programa que les menciono del CEP, ¿qué genera? Te permite generar esta cultura de innovación como tal, ¿no? ¿Cómo genero esa innovación dentro de la empresa en una nueva línea de negocio? ¿Qué modelos surgen en esta nueva economía? ¿Cómo puedo potenciar? ¿Cómo puedo tener esa incubadora aceleradora dentro de la empresa? ¿Qué tipo de renovación de personal debo tener? Entonces, si vamos viendo en cada uno de los que finance, digital, business, C-level, van a encontrar estas habilidades, ¿no? Esos beneficios, esos objetivos de aprendizaje que les da cada uno de ellos. Y eso es lo que le da el capital intelectual. Puede que ustedes ya tengan mucho de estos, de ese capital organizacional, pero los pueden reforzar un poco más. Y al reforzarlos y a tener todo ese bagaje de conocimientos, su empleabilidad sube un poco más, los puestos a los que apuntan son diferentes, el autoconocimiento inclusive se fortalece. Bueno, ¿qué es? Ya hemos hablado de las empleabilidades. ¿Cómo podemos ejecutar todo esto? Bueno, y acá me gustaría sacar la pregunta número 3, que es, Ire, Ale, si pueden poner, después de esta breve explicación, me gustaría escucharlos y ver en nuestra audiencia por dónde nos vamos, qué estamos buscando a 5 a 10 años, qué tipo de audiencia es la que tenemos. Ojo, que finance, les dije que va a pegar fuerte, ¿no? Ahí lo veo medio flojito. Pero sí, totalmente. La transformación digital, las competencias digitales, la transformación de empresa, business como tal, son las que hoy en día, dada la coyuntura del COVID, es la que más están requiriendo, no solamente a nivel de empresas, sino a nivel de conocimientos de las personas. Buenísimo. Entonces, tenemos entre lo que es business, que estamos hablando, la audiencia totalmente de negocios, y lo que es transformación digital. Excelente, ¿no? Eso no quiere decir que, bueno, 41 personas están ya al punto del C-Level como tal, y 25 están orientados en finanzas. Entonces, tenemos un grupo muy, muy uniforme, muy rico como para poder seguir conversando acerca de esto. Bueno, para aquellos, ¿qué es el reskilling? Les mencionaba, ¿qué era el reskilling? El reskilling era entrenarse en un nuevo set de skills, totalmente, para tomar un rol diferente en una empresa. Y el upskilling es totalmente lo opuesto al reskilling, es las habilidades que yo ya tengo, las quiero fortalecer. Posiblemente esos 25 o esos 41, tanto en finance como en C-level, son aquellos que están buscando upskilling, y los otros tal vez, ¿no? No me quiero adelantar, pero es el reskilling, para que ustedes puedan ver si van a ejecutar una estrategia de reskilling o van a ejecutar una estrategia de upskilling. ¿Cómo lo ejecutamos? Como les decía, esto solamente es una pincelada de las diferentes
las diferentes sesiones que se puedan tener para hablar de este tema, las ejecutamos con una metodología que es la SMART, ¿no? Specific, medible, alcanzable, relevante y time-based, ¿no? En este punto quisiera ser muy enfático en la última, ¿no? El de calendarizadas. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas, bueno, todos somos seres de hábitos, ¿no? Y los hábitos se nos han cambiado dado el COVID-19. Muchos estamos haciendo teletrabajo, otros están haciendo ya tema más blended. Y el tema de agendas se vuelve un tema time consuming, ¿no? La calendarización en este punto es vital, ¿no? Porque existe una presión entre lo que es la realidad actual y la meta que ustedes tienen. Entonces, la calendarización de tiempo, esta meta la voy a cumplir en 3 semanas, mes y medio, 2 días, tiene que estar muy alineada a los hábitos con los cuales ustedes están teniendo ahora, no antes, ahora. Entonces, por eso me gusta ser enfático en este tema, porque es donde hemos visto que las personas fallan más, ¿no? Crean objetivos muy específicos, excelentemente medibles, que se pueden alcanzar, que son relevantes para ellos, pero en el momento de la calendarización o lo extienden demasiado o son muy cortos o son muy flojos, pero es porque no lo hacen con base a sus hábitos. Basado en los hábitos es que tenemos que calendarizar estas metas. Y vamos a hablar, por ejemplo, en las sesiones 1-1 que tengo, les muestro esta diapositiva o en los cursos que vamos llevando acerca de cómo debería ser tu estrategia de LinkedIn. Bueno, y les comento un ejercicio que he estado haciendo esta última semana, o estas últimas 2 semanas, he dejado de publicar en LinkedIn. Y el número que tenía el SSI, para aquellos que conozcan, de 78, que estaba llegando ya, mi meta era llegar al 80 para final de mes, ahora estoy en 60. He dejado de publicar 2 semanas intentando entender el algoritmo de LinkedIn. Pero más allá de eso es el poder ejecutar esto, ¿no? Alguno de los estudiantes me decía, bueno, tú ya tienes construida tu red, no estás empezada de cero. Bueno, ese es el reto. Empezar en el número más bajo, el poder generar una estrategia, cuál es mi target market, cuál es mi mercado meta, cuál va a ser mi contenido de estrategia y cuáles son los email messages que voy a poder llevar. Entonces, esto es como parte de lo que es SMART, cómo un objetivo puede ser específico, medible, asignado, relevante, ¿sí? El time-based, bueno, idealmente yo publico día y medio, entonces posiblemente mi medición sea de acá a 3 semanas, ¿no? La medición del SSI, cuál es mi meta específica, el subir esta calificación para poder ser más visible, medible totalmente, es relevante, si es relevante para mí, o un tema de marca personal o marca profesional. Entonces, de esa manera, con un breve ejemplo de LinkedIn, lo pueden hacer ustedes. Ya vamos entrando en lo último. No sé, Ire, ¿cómo estamos de tiempo? Hola, Rodrigo. Tenemos un par de minutos más para seguir, para que puedas terminar de cerrar la presentación. Tenemos varias consultas por contestar, pero aún te hay espacio para cerrar esta presentación que tenemos hasta ahora más de 300 personas conectadas. Qué bueno. No voy a tratar de extenderme más de 10 minutos. Creo que entre 5 a 10 lo puedo terminar. Vamos a ver qué es lo primero que ve un reclutador, ¿no? O tomador de decisión dependiendo de su perfil profesional. ¿Dónde centra su atención? Esas bolitas amarillas que ustedes ven son como los mapas de calor donde ellos centran su atención dependiendo del perfil que tienen enfrente. Y nos vamos a apoyar en lo que es la herramienta LinkedIn, ¿no? ¿Por qué he puesto la de Be Yourself? Es para que ustedes también puedan tener, puedan recordar qué significa este autoconocimiento como tal. Estos son ejemplos ilustrativos. Si alguno de ustedes está acá o ve su perfil, me he tomado la libertad de que al ser pública la data lo he puesto para poder ejemplificar. Y si están ahí, bueno, pues me conectan y con el mayor de los gustos conversamos.
estos perfiles son buenos, sí, son buenos, son trabajados, pero ¿cuáles son las diferencias entre el de la izquierda y el de la derecha? Perdón. Es que cuando en el de la izquierda menciona en el about solamente habilidades soft, vamos a llamarlo, ¿no? Nivel de compromiso, adaptación al cambio, ganas de aprender, sí hemos visto agilidad de aprendizaje, equipo de trabajo, creatividad, conocimientos, y acaba de perder una excelente oportunidad para el reclutador o tomador de decisión que estaba leyendo y que necesita ver ambas, competencias técnicas, competencias organizacionales, competencias soft para poder potenciar. Hay otros perfiles que el about pone una simple línea y se basan directamente, el reclutador o el tomador de decisión se va a la experiencia, ¿no? Pero si un reclutador o tomador de decisión estuviera buscando un perfil de data developer como tal, bueno, se va a la experiencia como tal que ha tenido en EY, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cómo me puede ayudar? Si es realmente un data developer lo que yo estoy buscando para él, y veo que en ese perfil tiene fortalezas al momento de gestión, en temas de auditorías de TI, en aplicaciones de negocio, en temas de procesos informáticos, en temas de certificación SOX. Bueno, entonces, como les decía, dependiendo qué es lo que busque, vamos a llamar la persona A, lo va a poner tanto en el About y lo va a poner en su hoja de vida o en esta identidad laboral de LinkedIn. La persona de la derecha ha sido mucho más clara, ¿no? ¿Cómo maneja Business Strategy, Innovation, Project Management? ¡Pum! ¡Listo! Ya me puedo ir al área de estrategia, me puedo ir al área de innovación, me puedo ir al área de proyectos. En Latinoamérica. ¿Y cómo lo backupeo todo eso? Claramente pueden ver que en la parte de abajo está como director de proyectos, como consultor externo, como intern de MBA, como project manager. Y aparte de eso, nos menciona en el último párrafo que es una persona result oriented, ¿no? Lo que veíamos, uno de los clusters, resultados, ¿no? Que lo han reconocido por sus excelentes skills de comunicación, que es hábil para liderar equipos multidisciplinarios, que tiene pasión para trabajar en equipo y que es disciplinado al momento de encontrar estos objetivos, estos business success, que está objetivos tácticos y objetivos estratégicos. Vamos a pasar a otro ejemplo. Igual, y esto lo pueden hacer también de otra metodología que es el personal canvas, ¿no? Y estos dos ejemplos son muy buenos en cómo han sido capaces de diferente manera de llevar esa relevancia de su identidad laboral. En el primero es que ha trabajado en importantes proyectos de innovación y mejora. Y menciona automatización de procesos, call center, en específico recursos humanos. Bueno, entonces para aquellos que estén buscando ese salto, un ejemplo espectacular es el de acá, el de la izquierda. O si quieren irse por un lado de enumerar uno a uno de las competencias que ustedes tienen, lo pueden ver acá en este ejecutivo senior bilingüe con 5 años de experiencia. Muchos me decían, quiero trabajar en multinacional. Bueno, ¿qué tan bien está tu inglés? El inglés es ahí el trigger que te va a ayudar o no a esas posiciones. Y mientras más alto el nivel, bueno, más elevado tiene que ser el nivel de inglés. Claramente acá el financiero nos pone, soy bueno para análisis financiero, para el manejo de inversiones, para el manejo de tesorería y para la gerencia de proyectos. Y dentro de estos ya pone lo que son los soft skills, ¿no? Ya va poniendo lo que está buscando y en qué busca o en qué le apasiona, aparte de las inversiones, economía y transformación digital. Entonces, el tomador de decisión claramente lo puede hacer parte de la transformación digital, del proyecto de transformación digital. Claramente lo puede meter en proyectos estratégicos, no solamente porque lo diga, ¿no? Sino porque después de esto lo tiene que backupear, tanto en las entrevistas, tanto en su desarrollo día a día como profesional. Y todos ustedes, al igual que yo, conocen cómo se terminan validando este tipo de palabras. Pero esta es la venta. Estamos en el market. Estamos creando el valor de marca para cada uno de nosotros. Si no estamos seguros de cómo crear esta identidad laboral, estamos empezando mucho más atrás, ¿no? Y no somos tan versátiles para la empleabilidad. Y muy importante acá, y vamos a pasar rápidamente, es la agilidad de aprendizaje. La agilidad de aprendizaje, perdón,
va muy de la mano con la versatilidad, pero las empresas lo están midiendo y sí se puede medir, ¿no? Sí se puede medir porque es cómo lo que tú aprendes en estos cursos que has llevado en el INCAE o en otra institución, los puedes terminar aprendiendo y puedes terminar aplicando en la empresa. Vamos a terminar hablando de las competencias digitales, algo que muchos de ustedes nos ha quedado corto el tiempo. ¿Cuáles son las competencias digitales y por qué lo llamo transferibles digitales? Las e-competencias, que ya hay autores que hablan acerca de eso de hace muchos años, son las habilidades para aprender las nuevas tecnologías de información, ¿no? ¿Y quiénes son aquellos que tienen estas competencias digitales, estas habilidades digitales que mencionábamos? Son los que son diestros informacionalmente, que saben encontrar la información y una información fidedigna. Pueden generar nuevos contenidos digitales. Pueden generar ese contacto seguro a distancia, ¿no? Los expertos en seguridad de información. Son buenos y son hábiles en temas de redes sociales, manejando omnicanalidad y también segmentados. Y totalmente entienden lo que es la digitalización, la conectividad, el big data, la automatización, la innovación, la agilidad, la iteración sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que te brinda todo esto? Te brinda tener un perfil compatible con tu mapeo de carrera y que finalmente esto se vuelve un círculo virtuoso que te ayuda y por base en la data en que te mejora en más de un 50% en la versatilidad de carrera profesional. Encontrar tu propósito, saber qué tipo de skill tienes, a qué problema vas a apuntar, qué tipo de estrategia auténtica vas a dar, cómo te vas a apoyar en el asesor de empleabilidad para que te ayude a elevar ese capital humano y esas competencias especializadas, termina siendo en un perfil óptimo. Así que sin más, esto creo que ya no nos da tiempo para ver este ejemplo. Irene, te agradezco por el tiempo. Disculpa que me haya excedido tan poco tanto, pero creo que ya podemos ir cerrando. Vale. Y agradecerles a todos ustedes por su atención y vamos a ir cerrando con las preguntas. Si quieres, Rodri, como tenemos varios interesados en entender un poquito más esto que estabas compartiendo, cierra con este ejemplo porque creo que va a responder mucho las preguntas que nos están haciendo. Entonces, explícanos okay. para complementar un poquito más. Buenísimo, buenísimo, gracias. Este ejemplo es un job post de un project manager. ¿Qué es lo que busca la empresa? Bueno, hay necesidades de capital estructural y de capital humano. No es necesario que ponga toda la descripción, ustedes ya me entienden con lo que acabamos de ver. ¿Y cuán compatible soy yo después de haber hecho todo esto? Bueno, después de haberme preparado lo suficiente con el asesor, haciendo el ser con el knowledge y demás, un 80%, ¿lo evalúas tú? Sí, lo evalúas tú. Lo puede evaluar un ATS también, sí, o también tu asesor de empleabilidad. Y sí, hizo un correcto self-assessment, fue capaz de optimizar su perfil y su storytelling de identidad laboral. ¿Qué busca la empresa? ¿Qué busca este project manager? Ahí pueden ver lo que pide como responsable de planificar y supervisar los proyectos, planifican y diseñan. Entonces, lo hemos dividido, y esto es un ejemplo que lo hacemos con las personas a las cuales asesoro. Bueno, dividamos, pero no solamente a nivel de habilidades, ¿no? Es muy fácil leer entre líneas y el de decir, bueno, acá es planeación, acá es resiliencia, acá sí, ok, pero no te van a contratar por cuán resiliente eres, no, te van a contratar por cuán hábil eres manejando el presupuesto de una manera resiliente, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo dividimos, ¿qué están buscando? Entonces, planificación, supervisión, ok, manejo del presupuesto, ok, monitoreo de progreso, ok, comunicación a partes interesadas y aparte tengo proyectos por demanda, que es usualmente lo que hace un project manager. ¿Qué es lo primero que hago? Defino y creo una estrategia, ¿no? Lo que les decía mediante la metodología SMART, los SMART Goals, el Call to Action, las estrategias pueden estar en LinkedIn, como lo habíamos visto. Podemos crear estos contactos de oportunidad con una metodología que son los 4 grados de empleabilidad. Con el asesor de empleabilidad vemos el tema de las bandas salariales, paquetes de beneficios, negociaciones, aspiraciones salariales.
tenemos una preparación robusta para entrevistas y seguimos creando relaciones. No se olviden que es un 70% de la empleabilidad. Esta, cultivar relaciones es importantísimo. Bueno, tengo toda esta estrategia, ¿cómo la ejecuto? Bueno, luego de ejecutar, luego a ver los ejemplos que hemos visto, vemos que empiezan a generar estos skill sets dentro de un párrafo, dentro de una storyline, con experiencia y gestión de proyectos tradicionales y metodologías ágiles dedicados principalmente a una base muy diversa de clientes en varias industrias, cumpliendo en tiempo, costos y resolviendo problemas comerciales utilizando tecnología. Planificación y supervisión, check. Monitoreo y comunicación a partes interesadas. Capaz de ejecutar tácticas exitosas y análisis de datos para cumplir con los objetivos comerciales con diversos clientes, obteniendo hasta un 90% de satisfacción en el proyecto. Ese 90% que me indica, bueno, que puede manejar NPS, que sabe manejarse con data, que comunica a las partes interesadas, que no tiene problemas con el monitoreo, porque lo hace. Y finalmente, bueno, ¿cómo podemos llevar los tres, el manejo, el monitoreo y como tal, perdón? Bueno, ya, me entiende la idea totalmente, ¿no? Aquí se fue. Y es de la misma forma, ¿no? Y va ejecutando y estos párrafos se forman gracias a este autoconocimiento, a esta asesoría, a identificar bien los skills de empleabilidad y poder hacer este tipo de ejercicios, los cuales te permiten generar mucho más valor y mucho más impacto al momento de hacer esta transición ejecutiva o recolocación laboral. Y ahora sí, Ire, muchas gracias. Y bueno, y gracias a todos ustedes por todavía por quedarse acá. Excelente. Gracias a ti por el tiempo y a todos quienes nos acompañan. Tenemos espacio para un par de preguntas que creo que has venido contestando a lo largo del webinar, pero este es un caso muy particular que vale la pena que destaquemos y que nos des tu visión. Nos preguntan desde Honduras, esta persona tiene 32 años, nos indica que él tiene una licenciatura en mercadotecnia, y negocios internacionales y que su experiencia ha sido mayormente en la parte de operaciones. Sin embargo, actualmente trabaja en el área financiera y le gustaría mucho ocupar esta posición en Honduras. Sin embargo, indica que para lograr una posición como esta, en Honduras necesita un poco más de formación en la parte de finanzas y contaduría pública. Entonces, le gustaría tener tu opinión o cuál sería tu recomendación para que él pueda, o cuáles habilidades deberían ser las que él tenga que reforzar, o si más bien ya sean aspectos desde el punto de vista técnico o blando que lo acerquen a una posición gerencial. Bueno, gracias Iria por la pregunta. Bueno, ahí en este nos podemos extender, son dos puntos los que tienes que ver, ¿sí? Uno, inicialmente, como les decía, el tema del autoconocimiento. Dentro del autoconocimiento va qué tipo de posición es la que estás buscando, ¿no? ¿Qué tipo? Me dices gerencial, ok, ¿qué tipo de gerencia en finanzas? Gerencia en tesorería, gerencia en negocios internacionales, gerencia de finanzas, gerencia de costos. Bueno, y puedo nombrar unas dos, tres más. Entonces, empezamos por ahí. O gerencia de contabilidad, por ejemplo. Cada una de estas gerencias tienen skills técnicos diferentes, pero hay algunos que son céntricos a cada uno de ellos. El manejo de los estados financieros, el manejo del profit and losses, el manejo de presupuesto, análisis de sensibilidad. Entonces, ok, encuentras cuáles son esas habilidades técnicas o esas competencias técnicas que más te interesan a ti desarrollar. Y uno de los caminos, como les decía, hay varios, uno de los caminos es apuntar hacia una institución fuerte que te backupee, que tenga esta red de contactos y que te pueda dar enseñanza de primer nivel para este tipo de skills. Podría ser una maestría, no lo sé, podría ser simplemente una especialización, ¿ok? Eso a nivel de reskilling. Y a nivel de people skills, como les decía en la presentación, es ¿qué oportunidades has tenido para interactuar con las áreas financieras, ¿no? ¿Qué tipo de informes financieros? ¿Has manejado presupuesto? ¿Has manejado tal vez
algún tipo de meta en temas de operaciones, bonos, qué tipo de interacción has tenido con las diferentes áreas financieras en tu trabajo, con los 32 años que tienes, o en emprendimientos o en otras actividades que nos permitan poder generar esa autenticidad, ¿no? Ese perfil único que estamos buscando en tus skills. Yo diría, van por estos dos lados. Primero hacer este self-knowledge, después ver hacia dónde apuntas, y que cualquiera de los dos pueden terminar ya sea en una educación terciaria, en la universidad o escuela de negocio, en el INCAE, o el que puedas hacer un salto de carrera. Eso sí, para finalizar, el salto de carrera que vas a hacer posiblemente no puedas saltar directamente a una gerencia, tengas que pasar por un nivel previo, sea un analista senior u otro, para poder llegar a esa gerencia, dependiendo del tipo de empresa. Gracias, Rodrigo. Dentro de las preguntas que nos están haciendo, hay varios casos particulares, quizás en la misma línea del que nos acabas de compartir. Entonces, esto me lleva a una consulta que nos están haciendo y quizás valdría la pena que respondamos a la última pregunta que teníamos acá en el pooling de las encuestas. Porque esta nos indican que ¿cómo se puede encontrar un buen coach de empleabilidad? En redes sociales se encuentran más de lo mismo, ¿cómo saber si tiene experiencia real en colocación de puestos gerenciales y de dirección? Nos indican que si le podríamos recomendar a algún coach que lo pueda asesorar. No sé, Rodrigo, si quieres que lancemos la última pregunta del pooling para irla respondiendo en paralelo con la opinión totalmente. Que tú nos des. Por favor, okay. Me había olvidado la última pregunta, adelante. Claro, sí, como les decía, me encantaría que puedan responder. Este advisor para encontrar los siguientes pasos en su carrera profesional, hay dos tipos, ¿no?, de asesores. Uno es asesor de empleabilidad, ¿no?, y el otro puede ser el asesor de carrera, ¿ok? Asesores de carrera tenemos en INCAE gente muy capacitada que está en las áreas de admisiones, de reclutamiento, que a ustedes, 85 personas que han puesto que el sí, 90, 92, les va a interesar conversar con ellas y con ellos. Y asesores de empleabilidad como tal, sí, hay muchos allá, pero ahí tienen mi LinkedIn, ¿sí? Yo les puedo recomendar un par. Nosotros trabajamos con una empresa que es experta para el tema de colocación y con decirles que subimos en 15 a 20 puntos porcentuales de un año a otro y este año estamos subiendo más de 30 puntos porcentuales gracias a este asesoramiento de esta empresa que tiene asesores de empleabilidad que han trabajado con nosotros, que han colocado en caístas. Entonces, eso es una de lo que ustedes deberían buscar, ¿no? Aquellos asesores que tienen ese backup de instituciones y que tienen estos casos de éxito. Pueden ser que existan asesores de empleabilidad con 5, 7, 80 casos de éxito, pero ¿qué tipo de perfil ha sido el que se ha colocado? Entonces, es muy importante, conéctenme en LinkedIn para que yo por ahí los pueda conectar a estos asesores de empleabilidad y puedan crear esos vínculos, esa red, y espero pues, que les pueda ayudar eso, ¿no? Gracias, Rodrigo. De igual manera, de parte del equipo de admisiones, pues justamente para ayudarlos a cerrar esas brechas a nivel de formación o poder entender un poco qué es lo que hace falta para alcanzar esa posición ideal, pues como mencionaba Rodrigo al inicio, nuestro portafolio de programas es bastante variado. Entonces, la idea sería que podamos conversar, podamos entender un poco en qué etapa de carrera se encuentran y nosotros poder darles la mejor recomendación. Creo que es clave identificar cuál es la posición en la que quiero llegar y como mencionaba Rodrigo antes, ir construyendo como ese paso a paso o esa línea de cuáles son las habilidades que debo ir fortaleciendo que me acerquen a esa posición. Creo que uno no llega a la posición ideal de un día para otro, es algo que tiene que ir construyendo con pequeñas aproximaciones. Entonces creo que un primer paso es poder comenzar a definir ese plan de carrera. De más está agradecerles por el espacio, a ti Rodrigo y a todos quienes nos acompañaron.
Alejandra también, que nos estuvo acompañando en el chat. La sesión estará disponible a través de nuestro canal de YouTube. No sé si, Rodrigo, quisieras compartirnos algún mensaje para el cierre. Bueno, agradecer a todos los participantes. Realmente es un tema que estamos tocando ahora, que se han ido tocando estos últimos 6 meses. El tema de la empleabilidad se ha vuelto fundamental para todos nosotros. Y es una habilidad que les va a acompañar en el resto de su carrera profesional. Es una habilidad que, si ustedes la llegan a aprender de una manera correcta y sistemática, lo van a poder aplicar cuando estén buscando trabajo, cuando estén haciendo esa transición ejecutiva, cuando estén buscando esa mejora dentro de la organización. Y es bueno, lo que decía Irene, ¿no? Es bueno tener el apoyo de un externo, de una persona que tiene tal vez otro tipo de visión. Aprovechen que tienen ese espacio con Irene o con el equipo de admisiones, escuchar los 5 o 10 minutos para ver un punto de vista diferente, y aquellos que están buscando esta empleabilidad específica, me contactan, yo lo refiero, escúchenlo al asesor. No pierden nada escuchando, más bien van a ganar mucho para ver si ustedes están listos para ese salto, porque definitivamente el tener una persona que te coache o te mentore es esencial para este tema de la empleabilidad. Así que, sin más, agradecerles, que tengan un excelente día. Nos sigamos cuidando todos y hasta la próxima. Gracias, Ire. Gracias, Ale.